Buenos días, latinos. Gracias por siempre preferir a Mira TV para toda la Florida Central. Felices de estar con ustedes y además con la compañía de Five Post. Nos acompaña Elba Santi, su propietaria, y de nuevo Maciel Novoa. Bienvenida a Mira TV. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Todo bien, muy bien. Qué bueno. Hoy, de nuevo, la modelo esta que se porta demasiado bien. Chea, ¿no? Y con sus cambios de look. Cada vez que viene, viene con un vestido nuevo. ¿Que los venden en Five Post? Seguro que sí. Los tenemos disponibles para todos ustedes. Mira para allá. Qué bello. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien agradable, que los chicos ya regresan a clases y se acaba el tiempo, digamos, de ese recreo que duró bastante. Los niños en casa consintiendo a la mascota, malcriándola, jugando, y vuelven a clase, la mascota queda sola. Cuando llegan de clase, la mascota en el desespero de querer jugar no se puede porque hay que hacer tareas. Y ahí entra Five Post. Ese es el momento que... Pues queremos que nuestros niños estén bien, pero también queremos que nuestras mascotas estén bien atendidas y estén cuidadas durante el día. Ya pasó el verano, la mascota se acostumbró a una rutina, quizás jugaba más, salía más corrido, salía más frecuente a hacer sus necesidades, ahora no. Ahora pues la alternativa que les damos es que nos la traiga Five Post, tráigala donde nosotras, daycare, cuido, ahí van a estar con otras mascotas, van a jugar, van a interactuar, y además de eso va a estar tan cansada como tú. Cuando tú la vas a recoger, ambos estamos cansados. Tú cansado de tu trabajo, yo cansado de mi día. Y vamos a nuestra casa. Eso es la fórmula secreta, perfecta, mágica y perfecta. Y tú, Maciel, que te encargas de recibir a las mascotas allá en Five Post y estás chequeando constantemente las jaulas, si todo está bajo control, todo está bien. ¿Y ves cómo entre las mascotas comparten y gastan energía? Sí, yo me encargo de recibirlo. También los acomodamos, los llevo si tengo que salir a correr con ellos, nos vamos a correr. Buenísimo. Puedes vernos también cuando están en el área de que el cuido que tenemos adentro, el área de juego, ahí lo puedes ver a través de nuestro website. Claro, y entonces ahí nos vas a ver y bailamos y corremos. Con ellos, jugamos. Exacto. Claro. Siempre que se puede, siempre que la temperatura nos permite. Lo permita. Podemos hacer todas esas cosas. Pueden ejercitarse bien sea dentro de las instalaciones de Five Post, también afuera, con mucha seguridad, por supuesto, y con la tranquilidad de que usted puede chequear a través de las cámaras que su mascota está siendo bien tratada, porque esa es la fórmula secreta. Ese realmente es el secreto de un buen lugar de cuido de animales, que tú puedas dejar a tu mascota y que te vas a trabajar en paz y en tranquilidad, y que no te lo van a sedar, que no lo van a golpear, que no lo van a maltratar y que realmente lo van a entretener. Y tú lo notas, Gaby, cuando vas a recibir tu mascota, de acuerdo a cómo esa mascota te recibe, está bien contenta, pues tú sabes que la pasó muy bien. En nuestras facilidades tenemos esa peculiaridad, que los perritos no se quieren ir. No sabemos qué es, si son los colores o es el amor o la combinación de ambos, pero ellos no se quieren ir. A los dueños les da con un poquito de trabajo llevárselo. Pero así tú sabes, como dueño de mascota, de que la está pasando bien, de que lo cuidaron, de que lo quisieron, de que pues le mostraron interés. ¿Tienen ustedes entrenadores especiales dentro de Five Post que podamos decir, dejamos a nuestra mascota y que además está siendo entrenada? ¿No solo consentida? Sí, tenemos entrenamiento disponible. Muchas personas lo hacen mientras el perro se espera. También aprovecha ese tiempo para entrenarlo. Pero durante el daycare también podemos entrenarlos a caminar bien con su leash, a que vengan donde ti, a que sepan su nombre. Todas esas cosas, a socializar con otras mascotas. Eso es bien importante. Súper importante. Porque vamos a un parque y entonces hay otras mascotas y nuestro animal está un poco estresado, agresivo, quiere ladrar. O agresivo contra otras mascotas, que si los ponemos a que esto es natural, pues ya ellos lo hacen como que algo completamente normal. Qué bueno. Gracias, Elba, por estar de nuevo con nosotros. Gracias, Maciel. Mucho éxito más para Five Post, porque yo sé que es una empresa bien exitosa, pero seguramente quiero que sea más. Seguro que sí. Lo hacemos con mucho amor. Y con su buen servicio, llegarán lejos. Gracias, Elba. Gracias, Maciel. Gracias. Será entonces de nuevo hasta una próxima edición acá en Mira TV. Seguimos con Buenos Días, Latino.